Sabemos que andas corriendo. ¿Cómo has visto este fenómeno de la Casa de los Me Famosos? encanta, yo estoy picadísima. Y luego descubrí que tenía los canales, pensé que no los había pagado y sí Ah, yo los también. tengo. Entonces estoy desde Y el viernes gratis, en la ¿no? noche a duro y dale, entonces estoy feliz, me encanta, soy súper fan. Pues es que estén siendo las estrategias que a lo mejor han funcionado, ¿no? Tanto estas tres personalidades que ya han salido, ¿no? Pues más que estrategia, yo creo que no tenían estrategia. También creo que, digo, salvo el plan que se hicieron Poncho y Sergio de ser los malos y entonces no sé qué, aterrorizar a la población. Salvo eso, lo que te funciona es ser tú. Ahora, si tú eres de hueva en la vida, pues ni modo, en la casa no te vas a componer. ¿Sí crees que Pero ellos están hay gente que, manipulando? fíjate que hay gente que no es tan mal afuera, tan mensa, y adentro es una cosa que dices, ¿por qué eras mejor afuera que ¿Quién adentro? crees que pueda dar la sorpresa? Porque hay algunos que están muy calladitos. Híjole, me encantaría que Paul diera la sorpresa. Me encantaría que de pronto despertara un día y dijera, ahora sí van a ver, ¿Cómo ¿no? ves al niño Emilio? Emilio está increíble, o sea, Emilio entró chistoso, pero como que dijimos, este va a ser inocente. Y Es un no, hombre, es halcón. tremendo, me cae muy bien, lo está haciendo muy bien. Oye, y ya para terminar, porque sabemos que la picardía siempre está, ¿qué onda con el tweet o el mensaje que puso Pepillo? ¿Estás de acuerdo en eso? Pues mira, cada quien tiene sus ideas y Pepillo ayer me decía, Joanny, ¿por qué está tan enojado? No está enojado, está desquehacerado, se pone a ver la tele y dice, ay, no le pareció una foto y pone cosas. Le encanta hacer eso de toda la vida. Lo que es que ahora se dieron cuenta porque la casa la está viendo todo el mundo, pero siempre hace eso, está desquehacerado y se pone a ver la tele a ratos y comenta cosas. ¿No Pero crees que quiera que también lo inviten a la Casa de los Famosos? no, Pepillo cero le gusta ver, no la ve, no le gusta desvelarse. No, él está feliz en San Miguel y todo. Y es como en todo, ¿no? Qué bueno que se pongan de diferentes lugares para que le pongan esa sal y pimienta también, ¿no? Más tarde. Sí, creo que también aquí hay gente con sal y pimienta, ¿no? Okay. No Y estoy que en está contra de nadie desaprovechada. y te lo digo yo porque yo he estado en todas las que me digas ya pasé, ¿no? Pero bueno, cada quien vaya, pero que vayan a lo que van y que la vean y que se diviertan, porque si van a más a ver lo que les dijeron que dijeran porque pasó un clip, qué flojera. Perfecto. Para terminar, ¿tu gallo o quién apoyas de las hombres o mujeres? Ah, yo 100% Wendy y yo no soy nada de apoyar géneros. O sea, a mí me choca las de es que soy mujer. Pues ya te había visto, no pensé que eras un perro. O sea, ya sé que eres mujer, ¿no? Yo creo que hay gente lista y no lista, ¿no? Esa es Yo le la voy a picardía. Wendy 100%. Gracias, mi rey. Gracias. Gracias, Monsanto. Bye.